Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Y sí dijo varios temas, como el Consejo de Presidentes que va a haber este viernes, pasado mañana a las 11 de la mañana en la UES, en donde será el primero del año, y hay cuatro puntos del orden del día, en donde ya se va a conocer, por ejemplo, las reformas al reglamento de seguridad de la Liga Pro. Y bueno, oiga, para dígame. Usted que ya saludó y nos metimos al tema, que gusta de indagar y averiguar buena información. ¿Es cierto que Miguel Ángel Lora ayer en Quito tuvo reunión con un alto personero del gobierno para tratar el tema fútbol ecuatoriano, Liga Pro, medidas de seguridad y qué podría pasar? A mí me dijeron que sí, a mí me dijeron que en la tarde... Yo me enteré de lo mismo. Hubo esa reunión, a mí también me dijeron de que sí, aproximadamente que eran las 3 casi más, a las 4 de la tarde, hubo esa reunión, es lo que me dijeron de lo que pude conocer. Ahora después, lo que... ¿Qué es lo que él va a transmitir el día viernes a todos? Lo que les va a transmitir es, a ver, las decisiones que ha tomado el gobierno. A mí me dijeron del gobierno que entre hoy o mañana hay un pronunciamiento para lo que será eventos masivos públicos. No partidos de fútbol específicamente. Claro. Eventos masivos públicos por todo lo que va a haber en Manabí este fin de semana, tanto en Manta, en Puerto Viejo, pero se van a enfocar en eso. De carnaval, y por todas las festividades. No debería haber, a ver, si aquí seamos justos en algo, si el fútbol es suspendido por este tema de público que no debe venir, seguridad, eventos masivos y todo lo demás, los eventos que existan en todas las provincias del Ecuador previo a carnaval o en carnaval también deberían ser suspendidos, porque todo también se arma en base a la seguridad. Pues sí, durante el tiempo que demore todo esto. O sea, ¿por qué duda de eso? Es que lo dice porque es porque verdad. Hay eventos que están ahorita promocionándose, pero tú complementaste la información. Eran eventos que estaban programados desde hace mucho tiempo, sí, y sí, que están abiertos. Hoy deberían ser notificados de que no se van a llevar eso, a cabo. Por deberían. Así ahora, como la explosión azul. Se siguen promocionando. Y el evento de Liga Pro Kids, ¿ese por qué se dio? O sea, con una pregunta completamente sincera, no sé, porque yo lo vi como un evento masivo. Sí, ese evento. Pero lo que evitamos es la congregación de gente. O sea, lo que evitamos es que justamente, y en ese evento de chuchuitas había 10.000 personas. Un poco de atención obviamente, para los terroristas. Obviamente, entonces, y en el chucho habían 10.000 personas. Un partido de fútbol te genera mucho más movimiento que un evento para niños. Sí, sí, más allá de la congregación de personas. Sí. Porque acá no es solo la aglomeración, no estamos hablando de COVID, ¿no? Claro, evidentemente. Un evento grande atrae o puede llamar la atención de gente que quiera hacer daño. Evidentemente, por eso hablamos de los conciertos. No hay. No, a ver, pero el tema. La misma Liga Pro canceló un evento que tenía, recordemos, sí, que era como un concierto. Sí, sí. Lo que digo es que igual, más allá de que hayan sido un evento de niños, pudo haber pasado algo. Entonces, o sea, pudo haber pasado algo y había una presencia de miles de personas en el Chucho Benítez. También hablábamos el otro día del tema de la presencia en Novoa, que habían alrededor de 2.000 personas también. A ver, no sé si a lo mejor en estos días la situación de la información que maneja el gobierno es que es un poco más delicada, entonces por esa situación es que a lo mejor van a esperar. Pero yo creo que si hasta el viernes el COE no se pronuncia, que yo creo va a ser así, en estas horas se tiene que pronunciar sobre el tema este de la prohibición. Si eso no ocurriera en el Consejo de Presidentes del viernes, yo creo que no de mucho va a servir hablar de tema de aforos y todo lo demás si es que el COE todavía no se pronuncia. Además, recordemos que este Consejo ya estaba pactado desde el año pasado por el tema principalmente del formato del campeonato del 2025. O sea, igual hay puntos a tratar
independientemente de la seguridad que hoy obviamente es muy importante. Ojo que ayer yo vi un extracto de la entrevista que le hizo Joaquín en Quito a Miguel Ángel Ort, y le preguntaba a Joaquín directamente sobre el tema de libertad. ¿Cuándo lo van a decir? Tú no terminaste de hablar de los cuatro puntos importantes que van a establecer, te quedaste en el tema de seguridad. Sí, ya, pero no sé si entra el tema de libertad. Ya mismo vamos a leer, y ya lo tiene Marcos, el tema del Consejo de Presidentes, la convocatoria. Pero ayer me decían varias cosas. Por ejemplo, nada tiene que ver, no nos desordenemos. Termina lo de Loor esta mañana. Bueno, lo decidiste, lo de Loor. Te dijo que va a haber reunión el día viernes entre el Consejo de Presidentes y que se van a tratar cuatro puntos. Dejaste la pelota picando. El primero, el primer punto, ya para leer básicamente lo que será, bueno, el Consejo de Presidentes, amparado, se convoca la sesión extraordinaria para el viernes 2 de febrero del 2024 a las 11 de la mañana en el Salón Auditorio Fundacional del Centro de Convenciones de la Universidad Especializada Espíritu Santo. El punto de los orden del día 1, conocer y resolver sobre las reformas al reglamento de seguridad de la Liga Pro según la adjunta propuesta que forma parte integrante de esta convocatoria. Punto 2, conocer y resolver sobre la reforma y codificación del estatuto de Liga Pro acorde a la propuesta que también forma parte integrante de esta convocatoria. Punto 3, conocer y resolver acerca de la elección de miembros titulares y suplentes del comité directivo para sus respectivas sesiones, acorde al estatuto. ¿Qué es eso? Todos los años siempre se cambia el tema del directorio de la Liga Pro. Eso lo van a hacer también este viernes. Y el número 4, este punto también me parece muy interesante y lo va a discutir mucho, que es conocer y resolver sobre la propuesta de reforma integral del campeonato de la Serie B. Que eso incluye muchas cosas que pueden llegar a pasar con el torneo. ¿Y esa propuesta que había de cambio de formato para el 2025? No está en el punto del orden del día. ¿Incluye ahí? Pero... creo que va por ahí. Pero puede ir, claro, en el si alguien pide una moción, punto, me imagino que podría punto, ir. Sí. No, porque no está citada en el punto del día. Eso no se puede hacer en ningún Consejo de Presidentes. Pero, ese último punto directamente tiene que ver con el campeonato de la A. Porque si ya van a hablar del formato de los equipos de la B, cuántos quieren que sean, cómo se juegue el formato, eso directamente está relacionado con el torneo de la Serie A. En uno de los puntos habla Miguel Ángel Loor de la seguridad. Y es así de que... pero me llama la atención que lo planteen como el punto del formato de la B. O sea, creo que deberían plantearlo más como el formato de la A y van a estar pendientes de toda esa situación. O sea, quizás los clubes de Serie A también puedan decir algo al respecto. Yo también se lo pregunté a Miguel Ángel algunos días atrás, y él dijo específicamente formato de la B. Digo, ¿eso quiere decir que puede incrementar el cupo para los...? Dice, estrictamente Serie B. Esto me da a mi interpretación, no digo que va a ser así. Tampoco me han dado detalle de lo que quieren hacer o de lo que les gustaría hacer a algunos de los dirigentes o a la gente de Liga Pro, pero me da la sensación de que quieren tal vez reorganizar el tema de los equipos de segunda, que hayan tal vez más equipos en la B y que Liga Pro tenga de aquí, pensando a lo que va a ser tal vez un incremento de equipos. Sé que Miguel Ángel, porque se lo he preguntado al aire, él no quiere que se incrementen la cantidad de equipos en la Serie A, quiere que se mantenga, pero hay otros equipos que también quieren que... O sea, tú dices crear más equipos para la Serie B. No, para yo creo que Miguel Ángel quería. No, Miguel Ángel lo he dicho varias veces, que para él, en base a su deseo, en base a su gusto, lo ideal sería que el campeonato tenga 18 o 20 equipos en la A. Él decía como un tema de deseo muy particular. Y la idea, entiendo, la idea es llegar allá algún momento, a 18 o 20 equipos.
Yo, o sea, Liga Pro tiene competencia. Tiene competencia solamente con los equipos de la A y equipos de la B. Equipos de segunda categoría no puede hablar de eso, sí, porque eso es de sí. Federación Ecuatoriana de Fútbol. O sea, hoy, el viernes, Liga Pro lo que va a hacer es hablar de los equipos de la B, que hoy son 10. Sí. O sea, ver cómo van a hacer con esos 10 equipos, si el formato lo mantienen, si aumentan equipos, si restan equipos. Se está hablando de crear otra categoría, una categoría C. Si incrementas el cupo de la B, tiene que ver con los equipos de segunda. No va a meter mano en el formato de segunda. Eso sí, porque no, claro, la organización no tiene nada que ver. Pero lo que voy es que sí puedes incrementar, que es lo que tengo entendido, incrementar los cupos de la Serie B. Pero ¿cómo se podrían incrementar equipos de la B? Que de la A queden menos. No, no, hoy hay no cuántos, sé. 26 equipos entre la A y la B, ¿verdad? Claro, 16 de la A, 10 de la B. Sí. Esos son los equipos que le compete hoy a Liga Pro. Yo creo que el tema, o sea, de la clasificación de los de segunda sería mucho más para que vayan a la B y en la B luego. Sí, pero ¿quién se encarga de la clasificación de segunda? Me dice un importante directivo de la B que nos está escuchando. A ver. Lo que se van a proponer es cambios en la B. En la B, correcto. No descenso. Correcto. Uh-huh. A partir de este 2024. Uh-huh. Y van a poner también ya como regla limitar la edad a sub 23. O sea, la B normarla, correcto. A fin de que los elementos nacionales tengan más espacio, o sea, que de promoción. Más chicos de hasta 23 años. Claro, que haya como una normativa. O sea, lo que yo creería, por eso está, bueno, está bien y pero ojo que es duro, al no tener descensos, sí, tampoco tienes premio en la segunda categoría. No, yo sé. Porque estarías limitándole el ascenso a la Serie B. De los 10 equipos de la B, no sé si que, ojo, estoy hablando por hablar, no sé si de los 10 pasen a 16, que no sé si fue un pajarito. No creo. No sé, pero es lo que dice Chino, incrementar el cupo o los participantes en la Serie B, y ojo, tal vez el próximo año en el Consejo de Presidentes, es lo que dice Germán, que sea, aumenten los equipos de la A y Liga Pro diga, bueno, ya no me encargo de la B, ahora lo maneja. Gisela, de lo que yo entiendo, comprendiendo todo esto que se dice, es que si no hay descensos en la B, para que en algún momento los de la B tengan que pasar a la A, no sé cuántos sean estos, no sé si en la A va a haber descenso para el otro año, por el incremento de esa planificación, el incremento de equipos, de ley de segunda categoría, van a tener más cupos clasificados a la Serie B. Claro. Es decir, creería yo que se puede tener eso. ¿Por qué? Porque ya no habrán los dos equipos que clasifican normalmente a Serie B en segunda. Podrían incrementarse más, ¿no? Para seguir con los de la Serie B. Pero lo hará, si es quizás, que se sigue. Lo hará quizás un año. Claro. Para completar el cupo, claro, supongo. Claro, si quieres, por supuesto. 14 ya. Cierras en 14. Ok. Suben 4 en el primer año de segunda categoría a Serie B. Pero si ya está normado que no hay descenso, y el próximo año ya no van a volver a subir, pues. Porque te vas a incrementar, ya el número no rebaja. Ay, pero de ahí sí descienden 2 de Serie B el siguiente año y ascienden 2. No, pues, pero es que la norma, entiendo que la que norma... Que si no bajan los de la B, José, la norma, los de la B tienen que pasar a la A, pues. Es que claro, por eso, la norma no es solo por este año, es como la vez anterior. Regularon por 4 temporadas, ¿se acuerdan? Sí. Por 4 años. Mira que México no permite descensos, la MLS no permite descensos por un tiempo, ya después quizás van a cambiar, pero esto lo van a normal, no creo que vaya a ser por un año, va a ser por 4 años, por 3 años. En un borrador, me dice este dirigente de la vez que lo está escuchando. Claro, es que sería bueno que nos dé luces, por supuesto. Sí, en un borrador está más o menos escrito esto. Para el 2025. ¿Lo cierto? Porque estamos hablando, claro, de lo que sí, podría ser 24. Sí. O sea, 16 en la A, 12 en la B. O sea, para el comienzo de 2025, subir 2 okay. de segunda a la B. No hay descensos en la B este año y por tanto de 10 suben a 12. Ah, ya. O sea, sube la B 25.
O sea, no hay descenso en la B. Y eso sí, la B se juega con sub 23. Claro, había la normativa en ascenso que tenía en 2020. Pero ascienden dos. Pero sí, no, ascienden dos. Y no baja nadie. No baja nadie. No baja nadie. Había la normativa en ascenso. En el presupuesto. De que se jueguen con tres juveniles. Pero necesita programar. En el acuerdo que hay con derechos de televisión, se establece una cantidad de partidos que tienen que jugarse en el año. Porque eso es parte del negocio, claro, en que eso es. Se comprometieron, esto no es invento. Entonces, hay un déficit grande de vacíos de partidos que no se han cumplido, que no se han jugado, porque ya no hay cómo programar, no da más. Entonces se buscan mecanismos que permitan que se cumpla con todo. Sí, es cierto eso, pero si se plantea o se intenta aumentar a equipos tener más equipos en la B, es decir, de 10 a 12, ya la torta, como se dice... La B se transmite, Ramón. No, sabes. Sí, está o bien. O sea, la B se transmite, tiene tres partidos la B. Correcto, no, pero lo que yo voy es que la torta se repartiría para más equipos, es decir, pasarían a ser 28 equipos, ya no 26, porque los de la B también cobran derechos de televisión por Liga Pro. Entonces, entiendo yo... que la idea es, porque el contrato no va a aumentar, porque el contrato ya es lo que es, pero que se reparta para menos equipos. Es decir, el mismo dinero, pero que se reparta para menos equipos. Por eso la idea es, de algunos dirigentes y de Liga Pro, es que en algún momento la Liga Pro maneje una categoría. Es decir, maneje una división de 18 o 20 equipos, y esa división de 18 o 20 equipos, hay más plata, le queda más dinero a todos. Claro. Por eso acá me extraña un poco la movida de van a ser dos más. Piensa a largo plazo, Germán. Piensa a largo plazo. Lo que dice pero, el chino es. Pero hace un año en el cual se van los clubes que aprueban, que van a recibir menos dinero. Los equipos de la A habrá que ver si también terminan aceptando el repartir la torta pero para los equipos más. Que saben que tienen que esperar, porque si hoy son 16 en la A. El próximo año no hay descenso en la A y suben dos. Son 18 equipos, uh-huh. ¿Verdad? 2025 se jugarían 18 equipos la Serie A. Pero saben que al siguiente año... La B volverían a ser 10. Espérese, sabe que al siguiente año, si suben a 20 equipos, la torta se reparte para 20 y no para 26 ni para 28. Si hay algo que caracteriza... Si la cuando devuelvan años, a los equipos de la B a la FEF, siempre y cuando los devuelvan. ¿Eh? Ese siempre ha sido, creo, la idea de Liga Pro. Y habrá que ver si FEF las acepta. Opinión, no información. Si hay algo que caracteriza a Liga Pro, es su organización, la forma como va... año a año mejorando su estructura, sus programas y todo lo que tiene. Para que esto que hoy es un proyecto se sustente, necesita una base sólida que entre paréntesis se llama económica. Así es, ¿no? Plata, ¿cierto? Billete. Correcto. Creo, no lo aseguro, creo que este nuevo auspiciante que tiene hoy la Liga Pro, que se llama Ecuavet, le va a dar una inyección económica muy grande que antes no tenía. Y en estos proyectos de cambiar la B con lo que se está mencionando, Liga Pro tendrá que ellos hacer ese aporte económico que se necesita para no afectar la economía de los clubes. Por lo menos un año, dos años, no sé, Ramón. Así es. Pero muchas veces de esos ingresos que son buenos, porque me han dicho que lo que va a pagar esta nueva empresa, una opinión, es muy bueno, nunca antes pagado en la historia de este país, creo que de ahí sale para que el otro, lo que se está proyectando, tenga un sustento y no haya un tercer afectado, de todas maneras, en este caso. De todas maneras, como dice Germán, está bien esa explicación que usted da. No, lo que dice Germán es válido. No, pero lo que dice Germán es válido. ¿Por qué? Porque yo como gracias presidente, por valorar el criterio, por presidente, si yo soy presidente de un club, yo no voy a querer recibir menos de un año. Correcto, ahora, correcto. Ahí viene el tema que siempre han promulgado los mismos dirigentes, que obviamente tienen sus cartas políticas cuando hablan lindo en todas esas reuniones. Esto es cuestión de unión. Y si nos vamos a unir todos,
para tratar de recibir un poquito menos para apoyar al resto, bienvenido sea. Yo creo que nadie va a aceptar recibir menos. Lo que van a decir los clubes de la ABAS, por ejemplo, con lo que dice Carlos Víctor, el tema del auspiciante, que yo también sé que tiene una inyección importante para Liga Pro. Imagino, digo yo, no es que sea así, pero que venga Ecuavet y diga, ¿sabes qué? Yo te doy este dinero y Liga Pro diga, bueno, con ese dinero yo solvento el tema de derechos anuales para estos dos equipos que ascienden de la segunda categoría a la B, y de esa manera no afecto al resto, es decir, no reduzco nada al resto, pero ahí vienen los grandes, porque los grandes son los grandes, sí, o sea, a los grandes no les vas a tocar nada, a los grandes les vas a decir, hermano, mira, no se va a ver afectado tus ingresos, vas a seguir cobrando lo que estás cobrando, pero la idea es que para el siguiente año ya seamos más equipos en la A, pero ya no tener Serie B, y de esa manera la torta se reparte más para todos. Es decir, yo creo que lo que puede ocurrir ahora es que se pueden aumentar estos dos equipos en la B, pero con un ingreso externo, es decir, no del derecho de televisión, porque ahí sí los clubes van a saltar. Algo me iba a preguntar. No, que cuando usted mencionaba que la unión, exacto, y que los clubes ya tienen un presupuesto establecido en función de un ingreso que no tiene por qué afectarse y menos reducirse, es algo que cae por su peso, más allá de la unión. Le iba a preguntar, ¿a usted qué le duele más, la cabeza, el estómago o el bolsillo? El bolsillo. Igualito. Bolsillo. Acá no pueden tocar el bolsillo de ninguno. Esto está no se los puede decir. Equipos pequeños con deudas, el Cuenca necesita de los derechos. Pero antes, cuando se insinuó aquello, yo escuché a directivos de aquí del fútbol del Guayas saltar y decir, ¿cómo no? De nuestra torta, ¿por qué me la van a... ¿Por qué la van a...? Eso no lo van a permitir. Escuchamos hace algunas temporadas y teníamos la idea clara de que... La furia de un loco es peor que la de un chiro. La intención de muchos... La furia de un chiro es peor que la de un loco. La intención de mucha gente que maneja Liga Pro, que está vinculada a Liga Pro, era en un momento determinado desligarse del tema de la Serie B. Eso lo tenemos claro, fue hace 2-3 años. La quisieron endosar a la ecuatoriana y la ecuatoriana le dijo que no. Sabía. Partiendo de ese hecho real, viene esta reunión para reestructurar la Serie B, una reunión promovida, patrocinada por Liga Pro. A mí me da otra lectura de que la quiere fortalecer y no la quiere eliminar. Al menos esa lectura a priori, así rápido. Yo tengo otra lectura. Yo tengo una lectura de que... Darle un torneo bien estructurado y decirle, mira, Federación, acá te cambio la película y tienes una estructura mejor, pero hazte cargo. Yo tengo otra lectura. Que hoy, a ver, porque al final los derechos, como dice Carlos Víctor, la empresa que tiene los derechos de televisión tiene que transmitir una cantidad de partidos. Entonces, mientras transmita algo más, mejor. Bienvenido sea. Y mientras no tenga que pagar más, que supongamos esos dos equipos que suben de la segunda a la B, se les va a pagar por el auspiciante o por otra manera, claro, el que es el tenedor de los derechos va a decir, transmito más y pago lo mismo, perfecto, vamos. Pero también puede ser por un sentido de que para cambiar formatos de segunda con los de la B y todo lo, debe haber un diálogo intrínseco con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y creo que hoy no se han planteado esto con la federación, no lo han aterrizado por lo menos. Entonces, como ya tienen que hacer el consejo ahora para ya hacer las reglas del juego para el 2024, imagino que ya Liga Pro dice, bueno, como no hemos resuelto, dejar el camino allanado, claro, para el 25. Exactamente, sí, ya nosotros encarguémonos de nuestros torneos, de la A y de la B a nuestra manera. Y ya para el próximo año vemos qué pasa con la Serie B con Federación Ecuatoriana de Fútbol y segunda categoría. Pero, o sea, yo creo que pasa más por un hecho de que hoy con FEF no hay acuerdo de saber qué se va a hacer. Oiga, me acaban de pasar el mensaje a esta hora, 11:31, y el mensaje es tal claro. Parece que van a pedir postergar el inicio del torneo.
no jugarse ya el 16 de febrero y eso se lo va a saber el día viernes. El viernes quieren y eso es lo que dice eso es mayoría vota y esto y eso es lo que dice Miguel Ángel Orr. No sé si Daniel ya lo tenga listo para lo escucharlo lo que dijo al arriba. Tenemos a Orr listo, Daniel. Listo. Tenemos a Orr ahora sí. No, a mí no me agradaría que se aplace el torneo, pero si es lo que corresponde hacer para el bienestar de todos, tocará. Uno de los puntos del orden del día, el día viernes, el primero que es más importante, el tema de seguridad. Se va a ver algunas reformas en el reglamento de seguridad dependiendo de la situación actual que vivimos. No tiene nada que ver. Son reformas en general que las hacemos para estar mejor y más tranquilos. No, evidentemente afecta si es que no hay público, pero el viernes conversaremos con los clubes a ver qué es mejor. Capaz mejor resulta aplazar el torneo un tiempo, pero no se sabe. Vamos a ver, porque el nadie nos puede prohibir jugar. El problema es el público, ¿no? Jugar podemos jugar, pero vamos a analizar. Estaba Miguel Ángel Orr, que va a analizar. El mensaje que recibió hace unos minutos es... Fue aeropuerto en la mañana, ¿verdad? Sí, y el mensaje que das de que a lo mejor la postergación se viene, que es reciente. Ya se habla seguramente entre los dirigentes postergar el inicio del torneo siempre y cuando exista una mayoría de votos en el Consejo de Presidentes. Se da la mayoría, razonemos, se posterga, no arranca el 16 de febrero, que era viernes, con el partido Liga de Quito Macará. Pero Chino, ¿sabes por qué quieren fecha postergarlo? Porque las medidas de seguridad hoy... No, yo tengo Creo que... digo, se lo repregunto porque a mí también me contaron esa información ayer de que hay algunos equipos que quieren... Porque se juega sin público. El arranque por el tema de la presencia de público. Sí, por el tema de la presencia de público. Ayer nosotros repasábamos todos los partidos de la fecha 1 y decíamos, bueno, este partido jala gente, este partido trae gente. Entre ellos el claro, Melé. Pero les digo algo, hoy sería una locura postergar el torneo, porque de aquí a una semana no van a cambiar las medidas de seguridad y de aquí en una semana no te van a permitir entrar gente al 100% de aforo. Una semana te van a permitir entrar gente, eso no es... Pero salvo porque Carlos Víctor dice, da la información de que ayer el presidente Lor estuvo reunido con personeros del gobierno. Ese dato me dijeron. Con esta situación. Sí. Y que es normal que lo dialoguen porque... En definitiva, es un sector que tiene que moverse, el fútbol. Pero suponiendo que de esas charlas, de esas conversaciones, lleguen a... ¿Sabes qué, presidente Lor? No arranque el 16 porque nos han dicho que es peligroso todavía, pero si usted decide postergar el arranque a finales de febrero o a comienzos de marzo, mire, le prometemos que se arranca a finales de febrero o a comienzos de marzo con público. Yo digo, suponiendo esta teoría, que a lo mejor se plantee esta posibilidad, y ahí sí Lor le puede decir a los clubes, ¿saben qué? Atrasemos un poco el arranque, pero cuando regresemos ahora, va a ser con público. A lo mejor esa idea también podría venir con las ideas en temas de seguridad. Correcto, eso sí. Ya. ¿Por qué, Carlos Víctor? Usted lo decía ayer. Presentar un plan de seguridad por parte de Liga Pro. Usted lo preguntaba ayer. ¿Qué equipos tienen planes de seguridad en el país? Ninguno. Ahora, hay que preguntarse también, ¿qué empresas en el país... Yo hablo de seguridad privada. No, yo sé. Pero ¿qué empresas en el país te brindan toda esa facilidad de seguridad privada? Pueden existir muchas. Pero hablemos de una seguridad inteligenciada en eso, aunque no hayan problemas en los escenarios deportivos. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.